donde golpea el tiro de Leo Baptista. Lanza el córner el Betis, el remate. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Pelota, tal vez con algún cambio en el descanso. Vamos a ver qué es lo que decide Luis García Plaza. Ahí va Rubén Castro, recibió de Ndiaye, le pega Rubén. Johnny, que se equivoca, está a punto de recuperar a Gaby. Ojo al toque atrás, se quiere aprovechar Villa. Villa para marcar. Villa quiere el primero. ¡No! Villa rebañando lo único, ¿no? Casi que ha tenido en el partido. Y bueno, a veces el sacar la pelota jugada. ¡Uy, qué balón de Sosa! Villa quiere otro. ¡Para ti, David! ¡No! Da el ok el colegiado hacia el balón, el número 4, el golpeo. ¡Gol! Del Granada. Marcó Fran Rico, que aseguró el disparo. Raso por el centro, se venció a ser. Tantísimo en la zona central, porque Bruno es la pieza básica donde gira todo este Villarreal. ¡Ojo! ¡El Arabi le pega! Ahí está el Luso poniendo el balón al área. ¡Es bueno! Cuando casi ni se había iniciado el partido, el Elche ya está perdiendo. Marca el Español, marca David López con ese cabezazo imponente. Una acción de estrategia perfectamente trabajada a lo largo de los entrenamientos de la semana, dio en la jugada del gol del Español. Pues ahí va Simão, el balón es bueno. Idénticas, dos asistencias de oro de Simão Sabrosa, el portugués a sus 34 primaveras, haciendo magia con esos pases, con esos envíos al área. Marca Diego Coloto, otro hombre peligrosísimo en el juego aéreo. Ahora el mayor problema para el Elche es que el gol no ha llegado de cabeza, sino que ha sido con un remate de pies. Como titular, 23 participaciones en el 11 inicial. ¡Ojo a ese balón! Vamos a ver, ahí va el Español buscando el tercero. ¡El recorte es bueno! ¡Gol! Marca Pizzi, liquida el Elche con algo de fortuna. Hubo un rebote, hizo equivocarse o engañó totalmente a Manu Herrera. Marca el Español el 3-0, marca Pizzi. Un gol que casi dice adiós a cualquier posibilidad en este partido para el equipo dirigido por Fran Escribá. Es el primer gol en esta temporada para Pizzi en Liga. Bien, sería incluso... Ahí está Damián el Zorro Suárez, balón al área. Y ahí está el gol para el Elche, increíble. Al final la pelota que ha entrado ha marcado el Elche en este minuto 87 de partido. Fuentes en propia portería después del remate de cabeza. Lo celebran los hinchas desplazados hasta Cornellà. Terráneos, ahí pedía la pelota a Coque, muy lejos del balón. Lo vemos en el centro de las imágenes. ¡Qué buen balón dentro del área para Vaca! ¡Gol! ¡Del Sevilla! ¡Gol del Sevilla! El Sevilla, ahí está, colgando la pelota, buscando el remate. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Carrillo! Que el control del partido sí que lo tiene el entrenador Unai Emery, y el control del juego
Ojo a Rakitic dentro del área. Vamos a ver Rakitic al centro. Ahí está Gameiro abriendo el balón a la derecha, cortado bien Sebastián Dubarbier. Sale rápido Dubarbier, le hace el desmarque por delante Jonathan, sigue Dubarbier, entrega para Jonathan, la pelota dentro. Hacia la pelota el Fideo, el golpeo de Di María, el remate. Sí, la queda el jugador croata. Intenta repicar hacia el centro el cambio, la dirección del juego con el exterior de la bota para Marcelo. Tocó ligeramente Marcelo para Cristiano Ronaldo, que deja atrás a Pedro López. Encara a su par, la pone para Marcelo. ¡Golazo de Marcelo! Consultas cualquier casa de apuestas y miras cuotas de campeón de Europa, están los dos arriba, el Bayern primero y el Madrid segundo. Ahí va Marcelo con el centro. ¡Ojo! Carabelas. En propia portería acaba de marcar Nikos Carabelas el tercer gol del Real Madrid. Centro Marcelo. Avanza João Pereira. La pone en el área. Fegulí puede centrar. Jugada de gol del Valencia. Gol. Para tirar a Dores. ¡Gol! ¡Gol de Dores! Ha marcado el Athletic el gol del empate. Tareas defensivas ahí el paraguayo, recuperando la pelota en tres cuartos. No, apertura a la izquierda, puede llegar al balón finalmente Amrabat. Encara Amrabat a Lotis, fuera de zona. El central cuelga el balón. Amrabat, el ¡qué golazo! ¡Gol, gol, gol, gol! Golazo de Samu. Gol de Samuel, que marca el primero del partido. Jugada rapidísima por la banda izquierda, balón al área, pero sobre todo remate rápido. Defensivas en partidos anteriores. Es un entrenador muy atrevido en este sentido y de rápida reacción, ¿eh? A mí me gusta mucho esto, Javi Gracia. El equipo pierde minutos. ¡Ojo! ¡Ojo! Marca el segundo, lo hace Amrabat en una excelente pelota que le pone el amigo Roque Santa. Aquí va. Tensión en la portería del Rayo, el envío directo y el gol. Gol, 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 gol. Gol de la Real Sociedad. Marca el primero Íñigo Martínez. Cuando apenas se había disputado un minuto en este encuentro. Ahí va el argentino, se toma su tiempo. Gol. Gol, 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 gol. Gol del Rayo Vallecano. Empata el partido, sí. Empata el partido el equipo de Paco Gémez en el minuto. De nuevo con Vela. Vela para Xavi Prieto. Xavi Prieto con Vela. Encuentra ahora en la línea de Cala Zaldúa. Puso el centro, la pelota que no salió. Cuidado porque le cae Rubén Pardo. Recorta Pardo, el disparo. Gol. Gol, 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 gol. Gol de la Real Sociedad. Marca Rubén Pardo. Marca el centrocampista. El BBVA. Es el equipo madrileño el que mueve ahora el balón, el que tiene que cortar es Zaldúa. Cuidado porque le cae el cuero a Rochina. Recorta Rochina. Acaba soltándola ya para Rad. Quiere poner el centro el rumano. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Zaldúa entregando a Mikel González, que la manda arriba y la vuelve a rifar. La Real Sociedad vuelve a recuperar el cuero. El conjunto madrileño, buena jugada de Rochina dentro del área. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol!
sorpresa en Anoeta. Aunque sorpresa, pero iba avisando el Rayo. Silbido.